Hola amantes del jardín. En este video veremos cómo reproducir este Aeonium haworthii y ya de paso salvarlo, ya que no se encuentra muy bien. Al parecer, está pasando por un estado de deshidratación. Mira el video completo para no perderte de nada. A simple vista, se ve bastante bien. Pero al mirarlo de cerca, se nota que los tallos están arrugados y las rosetas tienen raíces y se caen. Esto puede deberse a que está pasando por un estado de deshidratación. Tal vez no recibió suficiente riego o el sustrato no era el adecuado. Esta planta ya no tiene salvación, pero no todo está perdido. Vamos a cortar todas las rosetas que se vean saludables. Y las aprovecharemos para que continúe el legado de nuestra querida suculenta. La gran ventaja es que la mayoría de las rosetas tienen raíces, lo que nos ahorrará tiempo más adelante. Seguiremos cortando todas, sin lástima ni pena. Cuando el Aeonium se pone así, es muy difícil que se recupere. Como dato adicional, la mejor época para reproducir y trasplantar el Aeonium es en otoño, ya que este crece desde los primeros meses fríos hasta la primavera. Este ejemplar ya tiene 2 años, y aunque ya fue trasplantado a una maceta más grande, no le fue bastante bien. Estaba creciendo perfectamente, y de pronto comenzó a quedar así. Como pueden ver, muchas rosetas se salen con la mano, y hay demasiadas raíces aéreas, así que estaba buscando más agua o alimento. El Aeonium haworthii es una de las suculentas más resistentes y más fáciles de reproducir mediante esquejes. Se puede tener a media sombra o a sol directo, teniendo cuidado de no quemarla. No es recomendable tenerla en interiores, ya que requiere muy buena iluminación. Al estar a sol directo, veremos cómo toma tonalidades rojizas en los bordes de las hojas, lo que le da un mayor atractivo. Eliminaremos las ramas y rosetas que no se vean saludables, ya que solo serán peso muerto para el buen crecimiento de los esquejes. Luego de cortar todas las rosetas, esperaremos un par de días a que cicatricen los cortes. Así evitaremos pudrición. Es una lástima que esta hermosa suculenta terminara de esta manera, pero así es la jardinería. A veces puede ser muy frustrante. A pesar de tener los conocimientos, no es una ciencia exacta. Cada planta es única y tiene sus propias necesidades y exigencias. Ya está pronto, es una verdadera masacre, pero así es la vida, no siempre se gana. Esto lo desecharemos, ya no sirve de nada, pronto se secará por completo y ya no brotará. Vamos a revisar los esquejes y veremos si hay que recortar alguna parte. Si vemos secciones en mal estado, las retiraremos. Las raíces que estén demasiado largas, también podemos cortarlas. No te preocupes, ya que no tardarán en aparecer nuevas. Los esquejes de esta suculenta enraizan muy rápido. En muy poco tiempo comenzarán a crecer. ¿Sabías que puedes hacer un bonsai con este Aeonium? En la descripción de este video, te dejaremos un enlace para que lo veas. La verdad es que vale la pena. Esta suculenta, podemos plantarla en cualquier lado, y no requiere un sustrato muy elaborado. Lo más importante es que drene bien el agua. El Aeonium haworthii tolera mejor el riego que otras suculentas, pero igualmente debemos tener cuidado con la humedad. Si ves que el sustrato sigue mojado, mejor riega otro día. Ten en cuenta que si una suculenta está a sol directo, se deshidratará más rápido y requerirá más agua. Estos esquejes los planté hace un tiempo y crecieron muy bien. Es muy poco probable que los cortes del Aeonium no enraicen. Como pueden apreciar, en esta bandeja y con poco sustrato, han podido crecer perfectamente. Por esto, es una buena opción para hacer un bonsái.
Una pequeña maceta de cultivo como esta es una muy buena opción para plantarlo. Se adapta muy bien a cualquier espacio. Vean lo grueso de esos tallos. Hace al menos 3 años que está aquí y se ha mantenido perfectamente. Es muy importante hacer cambio de sustrato, al menos cada 2 años. Ya que este pierde nutrientes y queda inservible. También podemos aprovechar para agregar pequeñas cantidades de abono o fertilizante, pero no demasiado. Vamos a plantar los esquejitos, los pondré en esta bandeja. Recuerda que donde los vayas a plantar, debe tener buenos hoyos de drenaje. Los colocaremos de forma que las raíces queden totalmente enterradas. Esto es importante, o se podrían secar. El aeonium no requiere de un sustrato muy elaborado. Lo importante es que drene bien el agua. En esta ocasión, estoy usando tierra normal y perlita, más o menos, 50 y 50 de cada cosa. Así formamos un compuesto simple, económico y efectivo. También podemos agregar una pequeña porción de fertilizante. Te recomendamos el humus de lombriz, además de ser económico, es un componente totalmente natural y lleno de nutrientes para tus plantas. Las suculentas no requieren grandes cantidades de abono o fertilizante. Como puedes ver, este sustrato es muy suelto y es sencillo enterrar los esquejes. No debemos colocarlos demasiado juntos, ya que crecerán y se apretarán. Podemos dejarlos crecer así o separarlos y plantarlos de forma individual cuando estén más grandes, pero por ahora esto será suficiente para enraizarlos. Recuerda, deja secar los cortes de los esquejes al menos 3 días antes de plantarlos. Ponlos en un lugar que no tengan demasiado sol. Luego plántalos en un sustrato totalmente seco y los dejaremos sin regar, al menos durante 1 semana. Así evitaremos humedad y aparición de hongos. ¿Te gustó el video? Te agradecemos que nos dejes tu like. No olvides suscribirte para ver los nuevos videos del canal. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios, serán respondidas a la brevedad. Recuerda, somos Succulents Channel, el canal de las suculentas. ¡Hasta la próxima!